Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. ¿A qué morir para vivir? Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. ¿A qué morir para vivir? Entre tus manos confío mi ser. Muy buenas tardes a todos ustedes. Comenzamos nuestra liturgia invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Ofrecemos esta liturgia por Hermelindo Gracida, por toda la comunidad parroquial y por el eterno descanso de Georgina Cisneros. En unos momentos de silencio, sabiéndonos y reconociéndonos que somos pecadores y que necesitamos la gracia y el perdón de nuestro Señor, pongamos ante el Señor y pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por todos nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. También el día de hoy celebramos a San Felipe Neri, obispo de Italia. Oremos. Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles, haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Míranos y ten piedad de nosotros, Señor, Dios del universo. Infunde tu amor a todas las naciones, para que ellas sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay otro Dios fuera de ti. Repite tus prodigios y haz nuevos portentos. Reúne a todas las tribus de Jacob y devuélveles la tierra que antaño poseyeron. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien elegiste
por primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, Jerusalén, que es el lugar de tu reposo. Llena a Sión con la fama de tus maravillas y a tu pueblo con tu gloria. Cumple las promesas que hiciste a tus primeros hijos. Realiza las profecías pronunciadas en tu nombre. Recompensa a los que esperan en ti para mostrar que tus profetas son dignos de fe. Por amor a tu pueblo, escucha las súplicas de tus siervos y que toda la tierra reconozca que tú eres el Señor, el Dios eterno. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que llegue hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Y de generación en generación te alabaremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él. Van a escupirlo, azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que será bautizado? Le respondieron: Sí podemos.
Y Jesús les dijo: ciertamente pasará la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes están reservados. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben, los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no deben ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera empezar por la primera lectura del día de hoy del libro de Sirácides. ¿Cómo se dirige a Dios? Reconociéndose que el ser humano es pequeño, insignificante ante las grandes maravillas que hace Dios. La petición que se le hace a Dios, diciéndole: muéstranos tu misericordia, infunde tu temor a todas las naciones, repite tus prodigios y haz nuevos portentos. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Dios! Un Dios que muchas veces lo miramos muy lejos, pero siempre está al lado de nosotros. Un Dios que cuando le pedimos algo que es para nuestro bienestar, y no solo me refiero al físico, sino más que nada al espiritual, Dios siempre nos lo concede. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por todas las cosas que nos da. Y muchas veces como seres humanos pasan desapercibidas para nosotros. ¿Cómo no darle gracias a Dios en este tiempo de la pandemia que estamos viviendo? Cuando quizá por un margen muy pequeño hemos, como dicen, pasado casi raspando la enfermedad, porque los que van a trabajar están en contacto y no sabemos si el que está al lado de uno o de otro está contaminado. Pero creo que cada mañana todos nosotros nos levantamos y creo que le pedimos a Dios que nos ayude, que nos libre de estar contaminados. Y esa es una manera de agradecerle, regresando a casa, agradecerle a Dios por todas las cosas que nos da, especialmente porque tenemos trabajo y porque nos ha mantenido sanos. Claro, nosotros ponemos también de nuestra parte, pero Dios siempre está atento a las súplicas. Y tenemos que ser agradecidos con todas esas cosas. Pero muchas veces quizás se nos olvida. Eso es lo que nos recuerda la primera lectura el día de hoy y el Salmo cuando nos dice: muéstranos, Señor, tu misericordia. Y ustedes y yo somos testigos de la misericordia que ha tenido Dios con cada uno de nosotros. Y no solo ahorita en el tiempo de la pandemia, sino en el transcurso de nuestras vidas. Yo puedo recordar y puedo darme cuenta cómo Dios ha estado siempre a mi lado. Quizá en ese momento no le pido, pero veo la misericordia que me ha sacado de esa situación. ¿Y cómo no ser agradecido con Dios? Si todo lo que tengo es de Él, si todo lo que tengo Él me lo ha dado. Esa es la primera lectura y el Salmo. Y todos nosotros debemos de dar testimonio para que todos aquellos sepan que nuestro Dios es maravilloso y misericordioso y que siempre está con nosotros y que es un Dios vivo. Y que día a día va a estar, porque lo prometió, al lado de nosotros. Hoy celebramos a San Felipe Neri, un santo, un sacerdote que al conocer su historia me cautivó, me motivó.
Ese sacerdote se le conoce como el sacerdote de la alegría. Un sacerdote humilde, pobre, que él quería ser misionero. Pero Dios tenía un plan muy especial para él. Él quería irse a evangelizar fuera de Roma, fuera de Italia. Y Dios no se lo permitió. Porque Dios le dijo, tú te vas a quedar aquí. Tú vas a evangelizar aquí. Y fue un sacerdote que con todos los problemas que se enfrentaba dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, él siempre daba o lo veía uno con su cara alegre. Y esto, hermanos y hermanas, debe de ser un motivo para cada uno de nosotros, de aliento, para que en las cosas que nos suceden en la vida les demos el lado positivo. San Felipe Neri se hizo cargo de los niños, de los jóvenes. A los vagabundos los sacó de la delincuencia y los convirtió, claro, Dios mismo, por medio de él, en ciudadanos buenos para su país, para su nación. Ese es el santo que celebramos el día de hoy. Si no conocen la historia de San Felipe Neri, yo los invito a que la conozcan. Filippo Neri, italiano. El Evangelio del día de hoy nos habla precisamente de algo que Felipe Neri llevó a cabo, la humildad, el ser honesto, el reconocer su lugar, el reconocer que él no era grande, sino que era pequeño. Y en el Evangelio vemos cómo Jesús, en su trayecto hacia Jerusalén, les va diciendo a sus discípulos de la manera como iba a morir, que iba a ser maltratado, que iba a ser injuriado. Y quizá los apóstoles en ese momento, sus discípulos, no entendían de lo que Jesús hablaba. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando Jesús termina, se acercan dos, nos dice el Evangelio, y le dicen a Jesús, te queremos pedir algo. Te queremos pedir que nos sentemos a tu lado. ¿Sabían lo que pedían? Creo que no. Y muchos pudiéramos decir, ¿por qué no se acercaron y le dijeron a Jesús? ¿Sabes qué, Jesús? Déjanos vivir ese dolor que tú vas a pasar. Déjanos vivir todo lo que vas a pasar tú. Pero no. La humanidad de ellos salió. Y es que la humanidad del ser humano, así es, hermanos y hermanas, estamos codiciando el poder. Y lo podemos ver afuera. ¿Cuántas personas no buscan el poder, llegar a ser diputados, presidentes o cualquier cargo, incluso aquí en la iglesia, para sacar ventaja, para sacar provecho? Y tú y yo estamos invitados a no ser como ellos, a hacer la diferencia. Cuando estaba escuchando este evangelio, sentía que el Señor me decía a mí exactamente las mismas palabras. No porque eres diácono te van a servir, al contrario, tú tienes que servir. Y esa es la diaconía, ser un servidor, el servidor de ustedes. Y si tú quieres ser el mejor de tu parroquia, el mejor de San Francis, pues sé el servidor número uno. La grandeza que Dios mira no es el poder que tú tienes, sino la humildad del servicio el cual tú haces en tu parroquia. Y todos estamos expuestos a esos, hermanos y hermanas. Por eso Dios nos invita el día de hoy a que lo pongamos a Él como número uno. Y que si queremos ser los números unos aquí en la parroquia, o en tu casa, o en tu trabajo, debes de ser el servidor número uno. Qué diferente es ser el número uno dentro de la iglesia, a lo que Jesús dice, a lo que el mundo nos pide. Pidámosle el día de hoy a Felipe Neri, que siendo un sacerdote humilde, sincero, pero lleno de alegría, lleno de un corazón de servicio, a que nos ayude a ser como Él, a que nos ayude a acercarnos y semejarnos más a Jesús, que interceda por nosotros en las necesidades que día a día llevamos tú y yo, a que si en algún momento de nuestra vida hemos soñado en tener un poder, que tengamos el poder de la humildad del servicio, porque eso es lo que quiere Dios. Ojalá que el día de hoy escuchemos las palabras del Señor y que nos acerquemos a Él pidiéndole un corazón humilde, sincero, y no para sentarnos a su izquierda o a su derecha, porque ese lugar ya estaban reservados. Pero sí que nos sentemos, aunque sea enfrente o atrás de Él, para servirle a Él
en la comunidad en la cual tú y yo pertenecemos y servimos. Amén. Cristo nos llama a sus amigos y nos ordena que nos amemos unos a otros. Mostremos ese amor en la sinceridad de nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que siguiendo el mandamiento nuevo de amor, podamos llevar a Dios a todas las gentes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las divisiones en medio de nosotros se vean destruidas, la violencia se disipe y la paz del reino de Dios se establezca en todo el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las madres, para que mediante la intercesión de la Madre de Dios, el Señor las llene de bendiciones por la abundancia de su amor y sus sacrificios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la gracia esta semana de mantener en nuestro pensamiento los mandamientos de Jesús, tanto en su palabra como en nuestras acciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y los fieles difuntos a quienes mencionamos en silencio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quien es ofrecida esta misa, por la intención de la Divina Misericordia, por la comunidad parroquial, por nuestro hermano Ermelindo Gracida, y el eterno descanso de Georgina Cisneros. Y por aquellas intenciones que llevamos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, recibe nuestras oraciones con el mismo amor con el que enviaste a tu Hijo amado para que se sacrificara por nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento y continuamos con esta celebración. Tú has venido, María, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre en la reina. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre en la reina. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase Señor la voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy vuestro pan de cada día. Perdónanos vuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En la alegría del Señor, démonos unos a otros el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que, a imitación de San Felipe, nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Que pasen buenas noches. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que ya recibimos plenitud.
Ven, ven a Paquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Hay que darse a morir para cosechar las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios.